Eh, son preguntas muy específicas. Eh, no es exactamente mi área de competencia, pero sí que es cierto que en el Ministerio, en la reunión diaria, se da información sobre todas estas situaciones. Eh, sí que es cierto, el Ministerio ha desarrollado una orden. No les puedo decir si está ya firmada o si se va a firmar hoy, pero sí que ha desarrollado una orden para controlar el, el uso de, de pruebas de diagnóstica, sobre todo PCRs. Eh, en las comunidades autónomas y en España. Eh, en este caso, la, la información o el trabajo que se está haciendo va en ambos sentidos. Eh, primero, garantizar que eh, los resultados se conocen, garantizar que no hay abusos por parte de, de ninguna entidad. Para en el momento de realizar PCRs, que ahora mismo son una prioridad y son, por lo tanto, un acto de salud pública y tienen que estar bajo la tutela de salud pública. Y, por otro lado, porque también se dan esas circunstancias, evitar que se hagan... PCRs que ahora mismo son una de, de las herramientas más importantes de las que disponemos cuando la probabilidad de que el resultado negativo o positivo sea realmente negativo o positivo es excesivamente baja. Sabemos que la PCR que detecta infección, es decir, el virus en las personas, eh, tiene muy poca eficiencia en personas asintomáticas que no tienen ningún cuadro clínico que justifique ningún cuadro clínico o exposición de alto riesgo que justifique el realizarlas. Por lo tanto, lo que se busca con esta orden es eh, controlar todo el, el uso de las PCRs para que sea lo más eficientemente posible a nivel de toda la ciudadanía.